Y si no me equivoco, es 50 o 55. Y más o menos, para hacerse una idea, es como un Bardock B. No, Bardock B es 42. Así que es. O sea, peor que un Bardock B. Es mejor que un Bardock B. Es como un Roshi B en su tiempo, entonces. Sí, Roshi creo que era 44. Es literalmente. Encima era un DP y le ganaba a Beams y sí. tenía todo. Ojo, viene ahí la barrera para intentar meter algo. ¡Oh, excelente! Calderón Junior cambiándole el lado. ¡Uy! Va a intentar hacer los combos de Beam. No le salen. FaceM, IM, la perfect. Tenemos. ¡Oh, el Jump IM! Muy bien ahí. Tenemos los combos de Goku Instinto. Con el Gohan adulto. Ahí el 50-50. Ahí. No, es par directo para denegarlo. Y el low. El opening sí, con el low. Y por Cell, y probablemente va a intentar hacer un level 3 acá. Mira la cantidad de barra que voltea Cell ahí con la ruedita. Acá vamos a ver si es parquea, porque Cell aquí también puede meter Sparky. Uy, decide hacer el wake up y es parquear. Muy buena decisión. No, y ahí está. Muy bien. La asistencia de Bellito. Que aparece atrás. Super safe. Tenemos para level 3 acá. Va a subir de nivel a Gohan a nivel 5 seguramente. Rebel Beat. Y ahí está. Uy, uy, uy. Y también tenemos el doble Air Dash. Ay, ay, ay. Oye, eso para mí era un perfect attack, pero no salió nada. Ahí están los combos de level 5. Y usamos más level 7. Y el level 7, exactamente. Muy bien ahí. Muy buen inicio para Calderón. Sí, excelente, hizo lo que no. Le hace el DP y tiene a los dos personajes juntos. Ay, ay, y creo que no puede matarlo juntos, pero no importa. Porque con esto va a terminar matando a 18. No va a tener ni que gastar barra. Lo y intentó, ya viene aquí. Había intentado agarrarlos de vuelta, volver a juntarlo, pero no llegó. Sí. No llegó. Estaba complicado, pero con esto ya es suficiente. Uy, en el 5L. Destruido va a tener que tener un largo camino por delante. Y empezando por teniendo que matar a este Gohan nivel 7. Que va a tener que baitearle un DP como mínimo. Uh-huh. Consigue una buena entrada aquí. Cuidado con el DP en cualquier momento. Oh, salto. ¡Uy! Le borró el fight. Le borró el 7. Excelente. Ni siquiera tuvo que gastar barra. Muy bien la optimización de Destruidor. Pero aún nos queda Bellito. ¡Uy! Cuidado. Un poco triste, ¿no? Siguiendo personajes de temer. El piquete que se lo cobre Destruidor. Saca Bellito de encima la presión. Las eSport Legs. La pierna de los deportes eléctricos. Buen beam ahí. El orbe y va por un Oki. ¡Ojo! El combo con Dragon Rush. Muy bien. Con vasos. Que va a poder el Oki. Que va a quitarle las funciones a Bellito. Decide ir por este Oki. Que es peor, pero nos da eso. Buenas rutas nuevas. Oh, en la que se para la pelota. Dragon y Rush. El Dragon Rush no lo teche Calderón Jr. Vamos a ver si decide. Probablemente decide solamente ir por level 1 y le quita la mejor absorción que puede tener Majin 21, que es el 2-1-4 del aire. Sí. Te da Z sin bloqueable y te da un antiaéreo excelente. ¡Uy! ¡Qué buen reflex! No puede, ahí está Plus. Ahí está el Team. Esto nos mata, pero lo va a dejar con Oki level 3. Y solo una persona más para que el Dren Junior va a ser suficiente para matar a esta Majin. Exactamente, vamos a ver cuál es el Oki Destruidor. Tiene que estar muy atento a las opciones del Ultra Instinto aquí. Que no son pocas. Otra vez, otra vez de vuelta. De nuevo el mix de Liex into Beam. Pero bueno, tantas opciones que tiene ese personaje. Sí, 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 sí. Lo peor de todo es que muchas veces, por estar pensando en las 6 opciones que tiene, es lo que te deja pensando. Ahí. Pero bueno, estos señores le mandan directamente, no se lo piensan, no lo dudan. Buen inicio para Calderón con un 1-0. Muy sólido igual Destruidor con el comeback, a pesar de haber perdido muy temprano los primeros dos personajes. Con 21 casi más hace el comeback legendario.
Oh, y el doble overhead. Oh, bien. ¡Ojo! Bien, los combos. Los combos. Están los combos. Estoy en el mix. Y ahí está. Literalmente dijo, vamos a hacerlo tranquilo, lo baiteamos. Y vamos ahí bien sólido, destruido. ¡Ay, no tiene nada! Mira. Voy al parque de Calderón Jr. ¡Ay! Bien, 6M. El clásico. Muy bien. ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué le pasís? ¡Oh! ¿Algo le pegó? ¡Joder! Cuidado, buen reflejo ahí al 2H. La asistencia C. ¿Sí? No. Nada de 6D me dijo de Calderón. Se vienen tres niveles para Gohan. Ah, no, va por nivel 1, nivel 1. Y nivel 1. Va por matar esta vez. Muy bien. No le puede. Es que jugar con Gohan adulto es. ¡No! 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 ¿Cómo le vas a dar Happy Birthday al personaje más fácil para hacerlo? ¡Oh no! ¡Trae la 21! Deciden no cambiarlo. Sí, deciden no cambiar la 21. Interesante. No, okay. Le hace sanguchito con la asistencia. Ahora vuelve a tener la oportunidad de cambiarla. Vamos a ver si la toma. No, de hecho ni siquiera la tiene. Que no logra pintar la barra. Ay. ¡Qué guay! Que no le ha sido H. Ahí tenemos, así se. Bien. Los saltos. Muy bien. Un pequeño combo de Sparky también. Sí. Level 3. Level situación 3, de tenemos. Mix. El 50-50 más regal, más difícil de bloquear. Y ahí está. Ay. Auto confirmado con la CC. Imposible de dropear. Así sé que bien ahí, buen counter por parte de Calderón Junior. Paciente jugando ahí. Bloqueado, bien challengeado también ahí Calderón Junior. Muy bien. Cuando los dos señores pacientes, ahí el cross up que consigue abrirlo. Y con esto debería ser suficiente. Tiene la asistencia ahí para extender y gastar la menor barra posible. Dragon Rush. Level 1 y 1. Va a traer al Bellito que está full HP, pero bueno. Destruidor en el anterior match con esta 21 consiguió casi hacer el comeback. Veremos si esta vez lo puede conseguir. Tiene un personaje menos por el que preocuparse. Pero bueno, está ese Bellito. No, otra vez el War Cancel Bunch. Esa asistencia que aparece ahí atrás es muy buena, muy defensiva ese Beam. No. Probablemente no. Pasar algo. ¡Ay! Pero Calderón Junior lo resetea. Probablemente pensó que no lo mataba. Así que decidí poder reset. Y tenía razón porque con esto sí es muerte. 2-0. Para Calderón. De momento no pinta bien para nuestro amigo Destruidor. De momento la cosa está complicada. Sí. Está difícil. Está difícil la cuestión. Pero bueno. Tal vez después se pone al sell the point. Porque la 18 de point no sé si le estará funcionando tanto como debería. La verdad es que no, según yo. Sell the point me convence un poco más. Como que no está haciendo mucho la 18. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Se fue de largo ahí. El Goku. Buen 2H, por Dios. ¡Uy! No tenía tanta altura como para hacer el 2-1-4-L. Los frames y el Command. ¡Uy! ¡El Command! ¡Excelente! La apertura por parte de Calderón Jr. Y con todo el combo, excelente. Muy bien la ruta. Vamos a ver qué puede hacer aquí. 18 el mix, muy bien bloqueado. Aparte Calderón, 2-14 H.
Se cambia el lado nuevamente. No, se le duplicó como por el Super Dash. No importa, no importa, no importa. Lo tenemos de vuelta. Están habiendo muchos scrambles ahí en el corner. Gohan con el primer nivel. Limpiado. Uy, eso puede haber sido todo H. Oye, oh, así buena. De bellito. No da tanto tiempo para confirmar. El muro. El gran muro. Uy, van a estar todas las barras por ese level 5. Nivel 5, bien. En reverse beat ahora. El 2H que va a ganar al otro lado, así que no pasa nada. ¡No! ¡El último! ¡Uy, la assist! La assist de Rin sí. Le pegó a la assist de sí, Goku sí. Y por eso se triggerió. Con el primer golpe se deshizo de Ultra Instinto y con el otro le pegó a... Pegó, o sea, al Gohan. 2 por 1. Ay. Ay. Y... Dentro el combo. Level 3. No. No. Podía haber usado no la asistencia la... de 21 si quería. Podría level sí. 3, pero no hubiese tenido después para confirmar el mix, así que... Es que no tenía para hacer el mix porque necesitaba la mitad de la barra. ¡Paso para adelante! Excelente. Excelente. Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí tiene la barra. Que antes no tenía la mitad de barra para hacer la rueda de EX. Pero ahora sí lo tiene. Y ahí ahora puede hacer esto y ahí está. No, no utiliza la así. Utiliza. No utiliza la así, sí. Gastó una barra ahí que podía haber llamado la asistencia para no tener que preocuparse, pero bueno. Estaba guardando la asistencia para que esté recargada. Uy. Eso puede haber sido level 7, pero decía guardar las barras. Para una potencial muerte. Aún así esto es muy complicado porque ahora probablemente puede sacar a Cell del point. Vamos a ver si decía hacerlo. No, se le rompe. Uy, le tenía de repente el combo. Ahí le termina pegando el distinto lado. Uy, y esto es muerte con level 3. No, espérate, ¿esto mata? No. Creo que sí. No, no mata, lamentablemente. Tuvo que haber utilizado level 3. Uy, cambia el lado. De respuesta, pero aquí tenemos Mix. ¡Oh, Dios mío! Le pega, pero no lo confirma. Estaba muy lejos para confirmarlo ahí. Calderón Jr. ¡Oh, el uno. DP! Ok, muy bien. Disponichado aparte Calderón Jr. Aquí tenemos a Destruidor, que nuevamente tiene que atrapar con este personaje. El DP Assist, que también confirma 2 horas después. Muy buen DP. Y bueno, así mejor dicho. 8M. ¡Qué buena respuesta! Buena reacción ahí con el Hachis. Excelente, bien jugado. Y esto va a ser Oki level 3. Y recordemos que Gohan ya tiene level 7. Así que esta presión es letal. Hoy, ¡oye, bueno. Super Dash! Ok, tenemos reverse. No es tan letal si se ocurre un error ahí. ¡Oh, el overkill! ¡Uy, se va la machión de excelente destruidor! ¡Pero el DP! ¡No hay miedo a tirar DP cuando estamos safe! Tenemos 3 a 0, Calderón. El poder de la ignorancia. No tenemos al Ultra Instinto ahí con tanto poder como antes de la ignorancia, pero lo tenemos a lo que sería el nuevo ignorante, Gohan nivel 7. Nuestro Gohan ahí, nivel 7, haciendo sufrir de momento Destruidor. Que Destruidor sigue de momento con la point 18. A pesar de que está muriendo sin hacer mucho. ¿Habrá? Yo, a ver si habrá algún gameplay aquí. Que no hemos estado viendo. ¡Ay, uy, el gameplay! Se ha wimpeado y esto va a hacer mucho daño. No, sí, no utilizar ningún assist. Vamos a mantenerlo sencillito. En la esquina. Bien, la presión, no puede saltar. El space nuevamente. Uy, bien bloqueado el mix. Y no sabía Calderón Jr. No sabía, se tiró para atrás preventivamente para esperarlo. Y excelente por eso, pero no termina completando el combo. Está en 16 y no bloquea el tercer. Ajá. Tenemos combos. Level 3 y situación de mix. Ahora sí, es un golpe distinto, creo que puede pararse con DP o con el counter. Sí, aparece con el flip nada más. Aquí destruir hace lo mismo, el counter. Con el Sparky está safe.
confiado. Y el salto. Oh, podría haber saltado. Podría haber saltado, cancelado en salto. Uy, el 5M que se lo comió. No estoy seguro si está mata porque solo tiene una barra y no creo que acaso pueda más de una más. Ay, ay. ¿Será suficiente con una barra más? No. Tiene dos level que no sacan mucho. El de Bellito se saca harto. Bueno, y si lo mata, Dios mío. La level de Bellito hizo todo el daño que faltaba de los otros dos personajes. Y es la optimización de Calderón Jr. excelente. Y esa entrada con el Beam. La asistencia del distinto. ¿Cómo está funcionando contra Destruidor? Opening con 12.000. Listo. Esto va a ser el final. Es una pelea cuesta arriba para Destruidor con su Magic 21, que nuevamente tiene que hacer el esfuerzo de matar a tres personajes. Casi todo full vida. Tiene que hacer un milagro. ¡No! El pin que le está funcionando tan bien a Calderón Jr. en esta pelea, en este set. Creo que usó el War Cancel del aire. O le tomó mal el juego porque estaba en el aire y salió en el piso. Ay, cuidado. Uy, buenísimo el Confir combo azul. Combo azul, pero no importa, un Confir, sigue siendo Confir. Va a volar su escena aparentemente y también un poquito de vida. No se gelea tanto como nos gustaría. Algo sirve. Uy, consigue el confirma el Rey. Pero no. Lo confirma. Y el Dragon Rush. El Dragon Rush. El Dragon mantiene arriba. Es suficiente. Creo que ni siquiera necesita quinta barra. Level 2 y level 1. Sí, creo que eso necesita con el daño del level 1 de Bellito. Y 4 a 0. Destruidor. Está siendo destruido. Todo un poeta. Destruidor está siendo destruido de momento. No está pudiendo hacer nada. Sí, está complicado llevar a cabo su gameplay, la verdad. Lo están obligando a sparkear muy temprano en la partida. 18 se está muriendo sin hacer casi nada. Está complicado aquí para Destruidor. Necesita cambiar el ritmo de la pelea porque Calderón Jr. está haciendo su juego y lo está haciendo perfecto. Está jugando solo, más o menos, Calderón. Le está saliendo todo bien, le está funcionando todo lo que hace. Los llamados a asistencia de Ultra Instinto que están conectando ahí, haciendo un sándwich. Está comiendo bien, pero Happy Birthday. Esto es una excelente forma de llevar el momento para el Destruidor. Va a cambiar a Gohan, se lleva ese cuartito o ese tercio de vida. Muy bien. Muy gracias. Uy, bueno, intentó hacer el mix ahí con la caída rápida, pero no. No funciona. Ahí los combitos. Sobre el reset. Está intentando para Calderón Jr. ¿What? Le pegó a la asistencia. El ki le salvó ese bellito la vida. ¡Ay, pero no hay confirm! No está pudiendo confirmar. Lamentablemente, los cross-ups. Esto es raro porque creo que no podía pintar esta barra exactamente. No alcanza a matar, va a tener que esparquearse si quiere mantener a la 18 viva. Aún así, pareciera que el destruidor no quiere hacerlo, lo termina haciendo de todos modos. Vamos a ver cuál es el mix. Esto es muy buen mix, el low nuevamente. Sí. Ahí. Muy bien, ahí está un pequeño disco. Level 3. Y vamos con level 3. Exactamente. Y acá tiene mix. Y si mata a este personaje, ya lograría tener la ventaja que el destruidor está buscando durante todas estas partidas. Ahora sí, no, y el sí, se escapa aquí con Bellito. ¡Uy! El super dash que hizo cambio de lado. ¡Ay! No lo confirma, lamentablemente la barrera que lo salva, pero no. Coge de adulto. Ahí están pasando cosas. Y el Dragon Rush. Dragon Rush, que es lo termina viendo Destruidor. Y nuevamente 18 es la primera en caer. Pero aún así, 18 hizo harto daño si puede mover las barras de Calderón Jr. Hizo esta vez su trabajo. Debilitó harto a su equipo y hoy esta es la entrada que necesitaba Destruidor. No, el Richard no lo consigue. No. Y hoy le hace feliz cumpleaños y este combo está en la esquina. Lo dropea. Para fortuna de Destruidor se dropea, pero aún así logra picarlo nuevamente con la Sis. Tiene un Ultra Instinto y esto es complicado.
decide cambiar a Gohan, va a tener Loki todo en forma. Uy, dropea a Loki. No importa, no pasa nada. Ahí tenemos patada de pies. Igual cancel. Uy, loco, y confirma Jumping S, el así de bellito. Confirma con 10 partes de la pantalla. Ya tenemos Loki con dos barras. Ya entendí qué pasó la anterior vez que hizo War Cancel. Es que estaba solo con 21 y le hizo el War Cancel del piso. Cuando hizo el War Cancel en el aire, porque no tiene, no existe el War Cancel en el aire solo. O sea, existe con dos barras, ¿no? No, el War Cancel, ¿viste que tenés el War Cancel del aire? ¿Sí? Ahora, además del War Cancel del piso. Y está el Vanish Cancel, el War Cancel Vanish. Claro, hizo claro. El War Cancel de una barra en el aire, pero no existe animación para que salga en el aire. Así que salió en el piso. Y por eso se comió la asistencia antes. Eso, si se funciona así, igual podría ser interesante para acabar de presionar el área. Puede ser. Pero si fuera bueno el War Cancel y no fuera el Drive Reversal de Street. ¡Oh, buenísimo el bien! En un mundo ideal, oye, eso es una muy buena entrada porque aquí termina matando a Gohan. Bastante fácil, si gastan nada más que la mitad de una barra. Y necesita solo una entrada para cada uno de estos personajes, yo diría. Quizás para Villito 2, a menos que sea no. Pero el Calderón Junior ya generó una entrada y con la 7 Villito, nada más, se pone 5-0. Dios mío, 5-0. Es increíble, la situación está muy, pero muy complicada para el mano destruidor. El resultado se ve contundente para Calderón Jr. y Destruidor. En esta última partida logró tener una mejor oportunidad. Estuvo cerca ya de concretar su game plan, pero aún así le quedaban dos personajes por matar. Y esto se ve complicado. Destruidor ahora mismo necesita toda la energía de su comunidad brasilera. Porque esto pinta mal para de Brasil y excelente para Chile. Pero bueno, ahí está, consigue el primer opening rápidamente con un Roundstar Super Dash. Y se viene ahí el mix. Y entra, uy, entra. Ofensivo. Muy ofensivo Destruidor. Inicia esta partida. Excelente, los loops ahí, no lo vea. Tenemos mix nuevamente. Uy, así, pero termina agarrando las dos. Y esto es fatal para Destruidor. El feliz cumpleaños. No, ¿por qué? Feliz cumpleaños. Y esto va a matar a ambos personajes. No se asegura de que esto le pegue a... ¡No, no le pegó! ¡Ay, sí, es así! ...pega toda la pantalla, así que... Besito salvó ahí. Es una excelente aventura para Calderón Junior, pero el Destruidor pelea de vuelta. No se rinde. Lo último que se pierde es la fe, dijo el cristiano. No. Muy bien la barrera. ¡Oye, esto es buen punish! Excelente. Muy buen daño aquí. De Cell, y va a tener 50-50 que lo va a poder confirmar con Sparking. Así que esto sí es peligroso. Esto puede ser Gohan muerto. Ah, bien, fue por el casi con 2M. No, sí. 2M, solo eso. Ese mix solo se puede bloquear con Hitbox. Este 50-50. Yo no puedo bloquearlo. ¿Eh? Si yo juego con Mix, tampoco puedo bloquearlo. Claro. Solo con hitbox y porque tenés que apretar diagonal, tenés que hacer un bloqueo de un frame. Pero se puede. Solo para los chiteros, los ladrones. Bueno, yo adivinaría bien. Los honestos solo adivinan. Los otros bloquean por ventajas. Bueno, paciente ahí. Bueno el Spark. ¿Verdad? Ah. 6M, no, cada vez que hizo 6M le tiró el 214H, le tiró el poder de la ignorancia, el de no me importa lo que hagas. No puede ser, pero ¿cómo? Pero ¿cómo llevan a ti Sparking y este mix? Oh, 50-50. Y por primera vez puedo ver que Destruidor está en la ventaja porque va a matar a este personaje que está totalmente level 1, level 3. Distinto. Y ahora Destruidor es ventaja, dos personajes a uno. Esto es lo que necesitaba. Aún así, Bellito, con 4 barras, 5 ya prácticamente. Muy peligroso. Oh, consigo los kits. Buen inicio.
Buen opening inicial. Ahí, lo trae para abajo. No, lo que las piernas electrónicas. Mix que termina haciendo. ¡Oh, bueno! La barrera. La barrera rota de 17. Le da la. No lo confirma, no termina del super. Y le da la oportunidad a Calderón Jr. Le da vuelta a esta pelea y eso es muy peligroso. No hay que darle la oportunidad a Bellito, se come un kilo, está a un kilo de morir. Solo uno de estos tiene que pegar. Solo uno. ¡Ay, el super! Ok. Estaba por cortar el. Estaba por cortar el stream, ahora mismo. Estaba por cortar todo el stream con lo que pasó ahí. Por favor, destruidor, pare de asustar. Pare de asustarme. Esos drops. Encima lo peor de todo. Dropeó y después pegó el ki ese que podía haber confirmado. Un saludo a Cadáver Slayer que está en el chat. Un saludo gigante, amigo Cadáver. ¿Cómo va, señor Cadáver Slayer? Volvió temprano hoy. ¿O está desde el trabajo? Ahí en todo momento viendo Dragon Ball. Incluso en el laburo. Cuidado, la barrera. Buena. Uy, buen inicio ahí el jumping. Y los confirms. Los óptimos. Va a ver el mix. Muy bien. Aquí Calderón Jr. bien paciente, bloqueando todo lo necesario y ahora lo pone en la esquina. Buena. Muy bien, chao, la defensa de Destruidor, excelente. Uy, buena, los keys. Oh, confirm con. Uy, qué buen confirm. Un poco caro y se confirma una barra para confirmar eso, que no hizo ni daño casi, pero bueno. Buen bloqueo del cross. 6M, 6M, lo están abriendo los 6M. Ahí está. Muy peligroso. Ahora sí consigue Loki. No, no consigue Loki. No, no tiene Loki nuevamente, lo falla. Hoy el 2S de Gohan, que para mí en este punto es un crimen de guerra. Uy, el cross. Ese personaje que tenga ese 2S drip para mí es criminal. No voy a opinar del 2S porque me hace enojar ese 2S. me hace querer gritar de sufrimiento el 2S. La verdad. Y desde los cambios más cuestionables de parche, justo con darle ese 2M a Bills. El 2M de Bills, bueno, no me da mucho problema porque tampoco es que sea muy rápido. Si fuera, si fuera, si bueno, pero no es que no, igual si tiras un Kibla solo no deberías morir, pero bueno, morir va a morir ese Gohan adulto. Exactamente. Ahí está. Y quiero que lo mate sin barra. Ningún problema, muy bien baitado el starting. Económico, barato. Un super dash. Barato. Y ahora va a windar toda la barra porque sigue teniendo Sparking. No. Y lamentablemente lo dropea, eso sí. Uy, Toito H, pero 6-5L, que pone todas las opciones. ¡Bien! No dropees ahora, Destruidor, por favor. Lo mantiene clásico. Limpio, sencillito. Bueno. Muy bien. Ahora sí, Bellito con 5 barras. Tiene que hacer igual alto trabajo. Uy, le pegaron así, pero no importa porque se le pega a Bellito. Lo que necesita quizás buildea la tercera barra. A ver, sí, pintea exactamente la tercera barra. No tiene mix de level 3, así que parece que no vais por él. Uy, decide hacerlo así nomás. Sí, level 3. Combo. Uy, azul. Uy, esa combo azul, pero no importa. Combo azul hace más daño. Pega más. Combo azul pega más. Parece ser que Destruidor, después de una larga batalla contra sus demonios, se recuperó. Y se escapó de Brasil. Importante, se escapó de Brasil. 5-2 de momento. Hablando de Brasil, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el aeropuerto más cercano al Benue de... Bueno, obviamente, a donde hacen el torneo del Battle Coliseum?
Quiero ir este año. Sería bastante bonito poder ir a Battle Coliseum, la verdad. No voy a ir a jugar igual, lo más gracioso. No importa, sigue siendo una experiencia. Voy a hacer relaciones públicas. Más que nada. A mí, una cosa que me pareció muy interesante fue el anuncio que hicieron de Evo, de que dijeron que, aparte de Evo Japón y de Evo en Estados Unidos, iba a haber un tercer Evo. Evo Europa, igual, muy seguramente. Probablemente sí, porque es lo más seguro, pero... Sería demasiado gracioso que tengamos un Evo nosotros acá en Latinoamérica y no los europeos teniendo en Europa buenas producciones como lo es Reversal para hacer el evento. ¿Sabes lo que a mí me podría hacer sentido? Hacer un Evo en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Porque no sé si iría mucha gente. Pero actualmente Arabia Saudita ha ganado muchos torneos importantes. Sí. Así que se ha convertido como en un país de renombre que podría ganarse ese privilegio, para así decirlo. Sí. Aunque tiene mucho más sentido que sea como en Francia o en lugares más céntricos de Europa. Sí. Pero para mí un Evo Brasil sería el sueño. Así es. Evo Argentina también. Pero acá, lo bueno que sería, si hubiera Evo Argentina, que sería muy barato para todos. Para claro. Todo el que viene. En tema económico. Pero después en producción, no conozco ninguna buena producción acá. La única que hay es la de la Argentina Game Show y es cuestionable. Igual, independiente de si uno conozca una buena producción acá en Chile, por ejemplo, yo sé que Don Irra haría una excelente producción junto a Salacio, sobre todo, pero armar un torneo de ese calibre, sí. No sería una organización de la que tendríamos que hablar de una colaboración de muchas organizaciones que se pongan a trabajar. No, pero yo digo en el sentido de una organización que es una productora, claro, como es Festi Game allá. Claro. Pero, por ejemplo, Festi Game no podría, lo mismo Argentina Game Show tampoco podría, porque son más locales. Buen Crossa, buen Mixup. Excelente. Yo creo que acá Movistar tendría una buena producción de ese calibre, la verdad. Podría hacer algo con ese. Con los recursos correctos. ¡Metió Telautocombo! ¡No, lo mató! ¡Le perdonó la vida, lo miró! ¡Oh, buenísimo uso del Vanish ahí, del Empty Vanish! No, lo que hago alcance, el excelente. No, ni Raptor Luxion. Que el problema es que, o sea, por ejemplo, Don Isra y yo podríamos hacer la producción de un evento así, pero no tenemos el equipo para hacer una producción así. Imagínate tener 100 setups. No conseguimos. Buenísimo. 100 setups con los DLC incluidos. No, nos morimos de hambre. Bueno, en caso de que fuera una producción de Evo, me imagino que ellos también darán una mano con esas cosas. Sí. O sea, con las plays o con las cuentas. Imagino que la Play sí, porque supongo que tendrán monitores Simpson, pero bueno. Bueno, este año una de las principales quejas de la Evo, por lo que vieron, es que las Play 5 se estaban derritiendo ahí en el medio. Lo de la Play 5 y los USB quemados. Oye, eso es muy chistoso porque resulta que Yonhoo, Street Fighter 6 perdió un Winners porque se le desconectó el mando. Y el mando es una Hitbox original. No, es que el problema también le pasó a Mena en las finales de Street Fighter 6. Sí. Se desconectó el joystick de Play 5. Pero eso es el caso más curioso porque no estaba conectado con Bluetooth, Mena. Sí. ¿Qué pasó ahí? No tengo ni idea. Pasaron muchas cosas raras. Buena, te sí, echó el Dragon Rush. Lo más rescatable en ese momento fue que... Angry Birds simplemente dijo sigamos jugándola y para mí eso fue bastante bonito. Pero bueno, ahí Calderón Jr. retoma, se pone en match point con un 6-2. Destruidor está en piedras, en pedazos. De momento tienen que juntar sus pedazos y retomarlo. Revivir. Una pelea nada más para Calderón.
Y Destruidor decide, ya este es el último oportunidad que tenía para cambiar de personaje, pero no, decide quedarse con la 18 point. Vamos a ver si logra darle el resultado que necesita, que ahora mismo necesita 5 partidas al hilo. 5 partidas back to back, una tras otra, no se puede permitir errores. Y ahí está el primero. 2H en la cara. 2H en toda la cara. La asistencia se. Se complican. Se complican, sí, literalmente. Bueno, ahí el Dragon Rush. Hubieron muy poco Dragon Rush. Hubieron varios en las últimas peleas, pero Destruidor los techó todos. Por parte de Destruidor sí he visto poco Dragon Rush, es cierto. Por no decir que hubieron con suerte 5 Dragon Rush en total. Bien, los H. La paciencia. El Dragon Rush estuvo atento a esa opción. Ahí, ¡Uy! No termina el combo, lamentablemente. Pero al menos se salva del punish. ¡Uy! La Sims de Majin 21 que lo termina atrapando en ese whiff. Así se utilizaba para whiff punish. Nivel 1 y 1. Muy bien. Ahora Destruidor con la ventaja. Aún así, Calderón Jr. con el Gohan adulto, que Pokémon que se vuelve nivel 7 y ya es un peligro. ¡Oh, buenísimo! Se venía tapando los dos y este combo de Felipe Cumpleaños. ¡Uy! Level 3 mismo. Level 1. Okay, level 1. Level 3. Ok, va por el 50-50 y esta vez tiene así C para confirmarlo. Vamos a ver. No, de hecho no lo tiene. Ahora con el low. No queda por el empty low. Y eso es todo lo que necesita. Y aquí ya está muerto Pellito. Y Gohan adulto está a un combo básicamente de morir. Puede subir a level 7 si consigue hit, pero no sé qué tanto sería. Sería literalmente activar el Dragon Install en Kai. Pero ahí está. Sería el Dragon Install de Kai, literalmente se lo usa para morir después. Pero bueno, 6-3. Destruidor consigue un match más. Pero no es suficiente todavía, no es suficiente. Sí. Le faltan 4 peleas. Faltan 4 peleas. Es literalmente demasiado RNG que no pase ninguna cosa extraña en el Dragon Ball que te cause la muerte. Pero bueno, cambio de personaje por parte de Calderón para despistar. Se pone el Vegeta Blue. Solo necesita una win, así que cualquier cosa que le termine cambiando el ritmo al oponente sirve. Sí. Vegeta Blue, que es un personaje muy problemático en este parche. Y de point ni hablar. Ahora sí lo cambia por Bellito. Igual yo diría que es bastante extraño porque Bellito es... Separó las fusiones. Claro, un personaje que le ha estado dando mucho resultado en esta pelea. Pero a ver si saca lo mejor de Vegeta Blue. Oh, buena. La persona que no confirma, lamentablemente. Coleman grande de full screen. Tome, le dijo, ven para acá. Haga patada para sacar Oki. Vamos a ver si va por el level 1. Si es que decide hacerlo, ¿no? Decide no hacerlo. Ay. Uy, el Jumping M lo consigue. No hay 2H tampoco. Se cambió toda la pantalla. Backdash muy bien ahí. Calderón Junior. Y ahí está, Vegeta Blue. Hola, sí, ve. Es que esto corona de Majin 21. Ay, ay. Loki. No le va por ningún level. Mantiene la barra. Y aquí quizás va a tener que parquear de Destruidor. Pero decide bloquear. No decide parquear. No pasa nada. Uy, el low que no se lo ve. Calderón Junior. Es que va a buldear. Ay. No, lamentablemente no consigue. El Sparky que lo termina buldeando de aire. Uy. Muy complicado. Muy bueno usar la asistencia. Uy, creo que esto es muerte porque logra buildear las barras con el Sparky. Y en caso de que tengamos duda, no, el combo con Vegeta base. La tragedia, pero ahí está. El Gohan, pero no se está confirmando. Menos mal que no es la asistencia de Besito. Ay, Dios mío. Muy paciente. Ah, buena. Y aquí Destruidor tiene la posibilidad de cambiar a Majin, pero también de tener un level 3 con 18 que le va a dar el mix-up.
ver, ¿cuál es el mix type? Los inside cross up y no se inside. No, lo agarra la frame trap. La frame trap es suficiente, sí, suficiente y sobra para matar 6 barras para Calderón. Y ahora sí, cualquier golpe puede convertirse en Gohan level 7. Así que hay que tener mucho cuidado aquí en este video. Uy, la barrera. Ahí 2S. 2S criminal. Pero aún así, eso significa que no va a tener niveles. Level 5, a lo más level 5. Level 5 que lo deja sin barras, así a Calderón Jr. Gasta todos los recursos. Va, no, este chévere. No puede llamar asistencia. ¡No! La escalera hacia abajo. No la necesita la assist. Solo necesita el 5L. Y acá viene el cel. Llegando desde Las Vegas. Sí. ¡Oh, mix! Por Dios, eso es un mix muy cochino. Sí. Y lo peor de todo, que la asistencia pareciera que no te pega el segundo golpe. Tiene mucho gap, pero no puedes hacer nada igual. Pero bueno, ahí un momento de tome. Y no hay nada que hacer. Adivinó mal, lamentablemente. Y tenemos 3 barras para Calderón Jr. con ese oculto instinto. Y lo tiene en la esquina el 5M, que es muy fea. Pero se quita de tener una buena entrada. Oye, ambos jugando el neutro. Sacan los kiblas. Cuidado. Y cuidado con este mix. Ok, va a cáncer, quiero evitar el mix. A toda costa. ¡Ay! Se salvó, se salvó de que yo agarre a los dos ahí. Esto va a ser level 3, seguramente. No se salva del daño que le metieron, eso sí, que va a ser bastante. Un combo para cada personaje destruidor. Te diría eso es suficiente. A ver cuál es el mix por parte de Calderón Jr. Bueno, hace con Vanish. No se olvide. Saliendo bien, lamentablemente. Y ahí se viene. Uy, lamentablemente termina haciendo mix con un mid. Nada, muy bueno. Buen challenge por parte de Calderón Jr. Va por el Comangrev. Destruidor que mantiene arriba, se termina quitándolo de encima. Y este apertura no estoy seguro si será suficiente para matar. Es suficiente, es suficiente. Tiene asistencia ahí. Oh, pero va por el mix. Va por el mix. Ahora el mix tiene que adivinar aquí Calderón Jr. Está muy complicado. Tiene que ser un vidente. Uy, termina golpeando el DP por parte de Calderón Jr. No se lo termina picando. Buen challenge por parte de Calderón Jr. Se llene. No, las palmas. El overhead. El aplauso. A ver, plus. Y acá destruyó, necesita una apertura. Calderón Jr. también. Las barras. Uy, muy bien. Buen salto. El Vinti lo bloquea muy bien, destruidor. 2S, bien bloqueado por parte de Calderón Jr. El último te puede venir el Comanga y tiene que estar atento, pero no lo hace, vuelve neutro. Y el neutro de Majin, ya sabemos lo peligroso que es. Cuidado con un 2S. ¡Uy! ¡Uy! Esa cola pegando ahí en el límite y el Comanga. Comanga. 6 a 4 destruidor que está remando a la superficie. Está remando donde puede. Remando donde puede, remando en el dulce de leche. Cada vez más cerca. Remando en la cajeta. Ay, ese nombre que tiene. No me lo puedo sacar a la cabeza. Hablo de dulce de leche y eso es lo único que se me viene a la cabeza. No. 6-4. Gracias por esa sub, puro Pepe. Esos 3 mesazos. Estás ya en el primer cuarto. En el primer cuarto del año, más o menos. Primer cuarto del año sin rollback. Llevamos más de eso. No, eso llevamos un año entero. Desde el anuncio del rollback. Qué triste. ¡Oh, buenísima! No puede taggear, sí. No. O sea, puede, pero se va a comer todo este daño. Y va a tener Oki aquí, destruidor. Decide utilizar la barra completa. Muy bien. ¡No! ¡Uy! Ahí tenía que usar Jumping M. Lamentablemente utiliza Jumping L. ¡Oh! Y se come 5L nada más. Destruidor, el momento que está teniendo en esta pelea. ¡Ay! Bien. ¡No! ¡Se murió! Se metió justo en el corner. En ese combo.
¡No! Lamentablemente, ¡No! Intencheable, parecía que lo iba a pegar encima, porque estaba la animación en toda la cara. ¿Qué es eso? Le están robando ahí. Es imposible. Dios mío, Destruidor lo tiene donde quiere. Los loops. Está diciendo Calderón, ¿cuándo juego yo, loco? No puedo hacer nada. Le dieron el joystick apagado a Calderón, loco, no puede jugar. Está hace 20 minutos bloqueando. Obviamente que va a salir con un DP. No, pero lamentablemente no tiene el combo. Ay, esto está complicado, que también tiene que entrar al rescate. Oye, el Super Touch. Ay, Dios santo, ¿qué está pasando? Lamentablemente el cross no tiene barra para matarlo. No es suficiente. No es suficiente. Va a meterle un Dragon Rush para tener el Oki. Y aquí está cada vez más complicado Calderón Jr. Uy, Super Dash ahí. Encima. No lo confirma. Uy, la cola de esa Magic 21, Dios mío. Y le confirmo que se acaba de mandar Destruidor ahí. Con la cola látigo. Y ahí está. Uy, casi más confirma eso ahora. Comangrab, no podés. El momento me está cambiando totalmente para Destruidor. Fueron 6 matches de descarga. Es que obviamente es entendible. Está con internet lento Destruidor y por eso le llevó tanto tiempo la descarga. Un momento, Tim. Esto es Gohan Level 7. Esto es Gohan. Gohan Blanco. Gohan Blanco. ¡No! ¡Pero los drops! Calderón sin los combos es esto. Y esto sí, es todo. No necesita más. ¡No! ¿Qué hizo? Eso era el Taioken que intentó hacer, pero se confundió el input, me parece. Y ahí está. Ok. No está todo perdido para Calderón. Los errores se están salvando los dos, la verdad. Y el DP la cara. ¡Excelente! Lo que va a sacar. Todo vida azul igual, ¿eh? Sí, pero va a forzar el Sparking acá, porque si no... ¡No, Sparking! Eso es lo que va a pasar, se va a morir. Y está a quizás una entrada buena nomás de parte de Gohan Level 7. Destruidor va a tener que elegir si quiere tirar el Sparking interventivamente, como esa vez. Ahora está complicado, porque aquí en este momento puede venir un DP. Puede venir, oh, un DP también. Intentó hacer el antiaéreo, salió el counter ahí, no sé qué intentó hacer Calderón Jr., pero no funcionó, lamentablemente. 6 a 5 cerrando la ventaja. Oh my god, esto va a ser épico, Papus. Esto es épico, Papus, la verdad. Casi más, esto está pasando... Estamos por tener un 6 a 6. Tendremos un 6 a 6. Si tenemos un 6 a 6, voy a hacer una bet y espero uno lindo de todos ustedes. Uy, yo lo hago lindo, tengo 23.000 puntos. Quiero ver uno lindo, quiero ver que se suba, que haya 3 dígitos mínimo en cada lado. Pero primero Destruidor nos tiene que dar ese 6 a 6. Pongan la camiseta. ¡Ay! ¡No llega a confirmar la asistencia! Uy, cuidado, y el superaje al mismo lado. Excelente. No tiene cómo confirmarlo, así que va por un Oki normal. El mix 50-50, la air dash. En overhead. Va a hacer bastante daño. No va a llegar a matar. Puede ir por level 3 si quiere, por el mix de Loki. Y... ¡Uy! Eso es muerte. Esto es un excelente inicio para Calderón Jr. A menos que ocurran desastres. No. Ahí va por la ruta. Va a ver si vamos a gastar cuántas barras. Va a gastar las 5 barras. Gastó las 5 barras por un píxel de vida. Esto puede salir en contra. Sí, definitivamente. Pero lo cambia rápidamente a Gohan. Lo lleva nuevamente la seguridad de el assist. Haciendo los normales con mucho cuidado. ¡No! Uy, va a haber pillado eso. Esquivando el TP Assist, aquí viene el TP de Bellito, muy peligroso. Buen block, ahí del salto, cuidado.
Tiene mucho tiempo que recargarse esa asistencia. 18 segundos tienen que pasar para que esa asistencia esté operativa de vuelta. Uy, el H que no lo mira pinchando Calderón. El fake ahí con el cross. Bueno, ahí el side switch. Muy bien. El Fark ahí en delay. No, la ignorancia. Autocombo. Exacto, autocombo para volver a llevarlo a la esquina. Y acá incluso podríamos hacer level 3 para. Oh, incluso podríamos levelear a Gohan. No, ok, va el level 3 de Gohan. Tiene el Fusi. Ahora mismo. No, va por uno que normal, pero entra con el low. Muy difícil de bloquear, es eso. Ay. Suficiente. Oh, bueno. No, 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 no. Y destruidor con un muy buen tag en Riyam. Va a ir por el level 3, quizás va a ir por el soplero. No, va por el aquí, va por el aquí. Va por el level 3 del corner. A ver qué hace destruidor con este Oki. Como grapple, grapple. Ah, 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 ah. No. Uy, pero casi te pilla el tag. Pilla el tag muy bien. Va a ver si hace el cambio para el Gohan. No, decide quedarse con Bellito. Buen bloque del cross. Mantiene ahí shaleando con el Vanish. Ay, qué miedo. El respeto. El miedo. El Dragon Rush. No se lo esperaba. No genera mucha barra. Pero bueno. Viene ahí. El ultra. Ignorante. El reflect. Uy. ¡Oh! ¡Ay, otra vez casi nos confirma eso! Por el amor de Dios, otra vez. El ki. Pues plus. Buena. Saltando las flips. No, eso era punishable. Uy, buena. Podía haber tomado el turno ahí. Era el turno todavía de destruidor, pero bueno, decide respetar el War Cancel Vanish para salvarse. Y el Comangra, muy fea. Comangra va a ello que no termina de salir bien y esto va a ser muerte. Sin lugar a dudas. Magic uno, está muerta. Dos, uno y tres. Contra tres personajes con Sparking, más de la mitad de vida. Esto se ve casi imposible para el destruidor. Pero tiene 7 barras. Un milagro necesita ahora mismo destruidor. Esta es la esfera del dragón, yo diría. Sí. Uy. Uy, le pegó la asistencia, me asusté. Fue un screamer eso. Más o menos. Encima lo peor de todo es que las esferas del dragón no las veo. Así, no sé cuántas hay ahora mismo, pero el mismo lado tenía, dos veces. Tenía seis. Pero oh, casi el destruidor lo consigue, pero no. Se queda cerca, se queda la puerta de ese 6 a 6. Había empezado.